Jessica. Oh, we are live. Hello, everybody. Yes, thank you so much for joining our event today. My name is Liz Weber. I'm representing Emerald Isle Immigration Center, and I'm here with my wonderful colleagues, Lilian Estrella, Juan Carlos Grajera, Shannon Fritz Benningman, and Jessica Chacha, our community organizer and founder of Together We Can. Yes, Jessica, thank you so much for joining us today. Thank you, Liz, and thank you everyone for being here, and to our families that are just joining this live in Facebook. Please make sure you're texting your friends, letting them know that we are here tonight, that we're going to have a very important presentation. We're going to talk about taxes. We're going to talk about immigration, how important and how those these two topics are very linked, and how can we get benefits from doing our taxes. And also, of course, we need to be informed about what is happening with immigration, right? So I want to invite all the families that are seeing us through Together We Can, to the through the Emerald Isle Facebook, and through the we are in YouTube too. Yes, so please make sure that you are inviting your friends, share this video, join us. We're going to have this first in English, y luego a las 7 lo vamos a tener en español, ¿verdad? Para todas las familias que necesiten esta información en español, lo vamos a hacerlo a las 7 de la tarde. Pero, por favor, conéctense ahora con nosotros para que practiquen su inglés. This can be also a practice for your English, right? Because we're going to have the same presentation in Spanish later. But you can start getting this connection right now, like listening to what we're saying, and this can be a help for the English. So thank you again, Liz, for inviting me, for making this happen. Thank you for all our volunteers and the people that are here bringing this very important information for us. Yes, thank you. Thank you, Jessica, for the wonderful work that you're doing in our community. And we see you all the time on social media, those wonderful videos and pictures of all the work of Together We Can and the community. And yeah, so I want to introduce again my colleague, Juan Carlos Grajera, that he has an important message for our community. Thank you, Liz. Again, my name is Juan Carlos Grajera, and I'm the bilingual program manager at the Emerald Isle Immigration Center. And once again, I'm grateful for the opportunity to talk to the community, to share important resources, particularly regarding healthcare. So later in the presentation, I'm gonna be more specific about the services that we provide to the community. We offer, we assist our community with different programs. So everyone, feel free to contact us if they have any questions or they need assistance with anything regarding healthcare. Thank you again for the opportunity. Thank you. Special thanks to Jessica and to Together We Can for the opportunity to help us promote these events. Thank you again. Yes, and I'm sharing in the chat, in our in the Facebook and also in YouTube, the information about our healthcare program. So if you need to enroll in a health insurance, apply for a health insurance, any kind of health insurance, right, Juan? It could be Medicaid, Child Health Plus, it could be a qualified health insurance. Yeah. We're going to be here to help you. Right. Towards the end of the presentation, I'll share my contact information. I'll share a screen. So, you know, for a couple of seconds, this way everybody can take a note. Thank you. So I'm sharing already on Facebook and in YouTube too, so they can start to take a look. And Liliana also help the community to enroll in the NYC Care program, right, Liliana? Can you tell us a little bit more about this program? Oh yeah. Hello everybody, and hello to my friends and colleges. We are here, so to the nonprofit organizations that they are trying to help the community, especially the Latino community, in this issue, and also in the different programs that we have. And at this moment, Emerald is working in a partnership with the NYC Care program. That is a program created especially for people that they don't have legal status here and they want to have a
health coverage, no health insurance, health coverage. It means that the people can go to any public hospitals. They can get a car, and then they can have a primary doctor. And also, if they need any specialist, they can see without, it could be free or it could be according to their taxes. So I think that we are the first city that we are doing this kind of program. And then it means that everybody can go to be very careful about their health. That is the most important thing, especially right now that we are having the pandemic. And then so the most important thing is to have a good health. But if we don't go to a doctor, we don't know if we have a diabetes, if we have a high cholesterol, if we have a high blood pressure. And then New York is helping the community through this beautiful program. So we are working in all boroughs, because one of the requirements is that you have to live in the city of New York, because the money that is for this program is coming from the taxes that we pay for the city. It means that if you live in the five boroughs, so you can apply, and then you have to be more than 6 months living in the city of New York. So if at the end of this conference, so we are going to let the numbers and our email address where you can contact us or me, and I can help you with this program. Okay, Liliana. And as we announced before, we are here today with our attorney, Shannon Fritz Pennyman. He managed our citizenship program in the organization. And today he's going to talk about how many times when we file wrong our taxes could affect our eligibility to become U.S. citizen. He's going to talk about the naturalization process. So thank you so much, Shannon, for joining us today. Hi, everybody. Thanks, Liz, for introducing me. Again, my name is Shannon Fritz Benneman, bilingual immigration attorney at Emerald Isle. And I'm a licensed attorney in both New York and Colorado, although immigration is federal law, so we can really practice in any state, and we can serve anyone in any state of the United States under our citizenship grant if you meet some of the other requirements. So thanks for tuning in, and I am going to talk a little bit about some of the red flags, some of the problems that people can have with their taxes. But first, if you don't know anything about citizenship, about naturalization, you need a few things. You need to reside in the United States with your green card for 5 years. Or you can be a legal resident for 3 years and also be married to a U.S. citizen, which then you'll meet the three-year residency requirement. You also need good moral character. And basically, in a nutshell, that's usually the absence of a criminal record or the absence of certain crimes, which could make you ineligible. And you also need to pay your taxes if you indeed have to file taxes. That's also part of good moral character. You also have to be at least 18 years old. You cannot already be a citizen. It's important to check and make sure that you're not already a citizen through your parents somehow before you apply for citizenship. And a number of other requirements, but I wanted to go into the taxes because it has become an issue for a number of people, and it's something that they usually don't know. Like
they don't usually know that it's a, sorry, my stepson just ran into the room. yes, issues with your taxes, it's often something people do not realize is a problem until you come to a consultation or until you show up to our wonderful citizenship class, which Liz directs, or perhaps you talk to Liliana about your taxes. So number one, you should definitely file taxes if you are working, if you're earning any money, if you have investments, or frankly, there may be reasons where it's good to file your taxes even if you're not working. For example, maybe if you're eligible for stimulus payments and you haven't received them yet, and Liliana can go into more detail about that. But one of the big issues that comes up for people is filing as head of household when they're not supposed to. Head of household is a tax filing category for single people, often usually single parents, but it's a single person who has some kind of dependence. Okay, they could be parents. I'm going to share my screen for a minute to show you the definitions on the IRS website for head of household. Okay, just a sec. That's my email. Okay, so yes, so this is the IRS website. There is a lot of good information available, freely available on the IRS website. And this is publication 501 here, and it says head of household. You may be able to file as head of household if you meet the following requirements. You are unmarried or considered unmarried on the last day of the year. And there's some other definitions there. Also, you paid more than half the cost of keeping up your home. And also, a qualifying person lived with you in the home for more than half of the year. That's basically a dependent child or parent or a person with a disability or that's living with you for half of the year or more. But I wanna scroll down to this part considered unmarried because this is what trips people up. You are considered unmarried. You are considered unmarried if you file a separate return. Okay. You paid more than half the cost of keeping up your home. Your spouse didn't live with you in home. Your spouse did not live with you for the last 6 months of the year. And your home was the main home for your child, stepchild, foster child. You must be able to claim the child as a dependent. So, head of household, people file head of household because you get a big tax break, basically. You get more money back. But my main point is you have to be single, divorced, or separated. You cannot be married and living with your husband or wife and file head of household because you're not considered unmarried. And I've seen it a lot. I have two or three people right now who couldn't apply because they filed their taxes as head of household and they're completely married, living with their spouse. They've been living with their spouse for years, but their accountant told them it was a good idea to file as head of household.
And some of them even have claimed their spouse as a dependent on those tax returns. So, and we're not even talking about someone that's actually a dependent, like just their spouse, you know, who can work. So I don't recommend doing that. If you make a mistake like this, or also if you, another situation that people have is they don't claim all of their income. If you have an issue like that, you can amend your tax returns. You can fix this by filing an amendment to your tax returns. Basically, an amendment is when you go back and you change your tax return from a previous year and you do it correctly and you file a corrected return, and you usually will have to pay, if you owe something, you will have to pay that amount. Okay, but we do recommend people go ahead and amend their tax return if they've made a mistake, so that you can show IRS that you corrected your mistake, you paid your taxes, you have good moral character. Also, even if you cannot afford to pay, you should go ahead and do it, and you can set up a payment plan. And with that payment plan, you can pay over time, and you can also, you can still file your application for citizenship while you're still paying those taxes. Any questions, Liz? I can go back to citizenship, but. Yes, thank you so much for this information, Shannon. So the questions that we have is, so clients that, for example, unfortunately, they show up with their taxes that they were filed wrong, with mistakes on household, like how frequently you see people that been denied to naturalize or maybe scheduled for a second interview. What happened, like, when we? I mean, at our office, we generally catch this before they go to the interview. So I have never seen a case denied since I started at the office, but. Because you usually send people to amend their taxes. Right. Yeah. Yes. I will not file the application if I see this, and I'll tell them to amend the taxes before they file. It's possible we might not see the taxes before they go, but we try to check. Before they file the application. It's really, really bad if you're filing for citizenship based on your spouse, right? After having the green card for 3 years, and when you apply under that 3-year rule, you have to show that you are really married to that person and that you live with them, and your tax returns are a really good proof, a really good piece of evidence that you live with that person. And those are the cases where you really, really need to be careful and not claim your spouse as your dependent under head of household. Yeah. But in the classes, we see students that unfortunately they have to go back to a second interview and present an amendment of their taxes. And so I highly recommend everybody that review very well that your taxes are being filed correctly. Otherwise, it's gonna cause a delay on the process. Mm-hmm. Yeah, so maybe Liliana can explain us more how will be the process of making an amendment when your taxes are not filed correctly. Okay, good evening again, everybody. And then that is one of the most important issues, because, you know, most of the time we are having the same situation when I'm preparing taxes. For example, I got a
married person. And then they say, no, you know, I would like to file my taxes at a head of household. And I say, no, you know, according to the law in taxes, if you got married December 31st at 11:59, you had to do your taxes as a married person. And then the thing is that sometimes people is avoiding to do taxes with their husband or wife because, you know, some of them, they can have a debt that it could be a child support, student loans, and then they don't want, for example, if they are working, and then they don't want to pay taxes because their husband or their wife, they owe money to the IRS. But we got a form that is called injury spouse. It means that if you know that your spouse or your wife has a debt, they can apply to you. And then there are a lot of forms that we can use to help people. And then I said to them, you know, the thing is that suppose that they said that I'm going to do taxes at a head of household. But I said to them that the problem is that if you want to apply for the citizen, if you are resident, what happens when you go to the interview, like Shannon said? Oh, I'm married, but this is my taxes, and then I file at a head of household. You know, that is fraud. That is fraud. And then that is one of the reasons that your application for citizenship in the United States may be denied. Because, you know, they are talking about your morality. Because you are doing something wrong. Because you know that you are married, and then you have to do your taxes as a married couple, not at a head of household. And, you know, and then most of the time I had to talk very, very strict with the people. Because, and unfortunately, the thing is that in our work, most of the immigrants that they are coming here to the United States, they don't know how the tax here is very complex. Even people who were born here and living in this country, they don't know how to file their taxes. For that reason, we are tax prepared. Because, you know, the thing is that we got a lot of rules. And then the rules are different for each individual. And then we had to talk, we had to inform, we had to educate people about taxes. And then I said to them, okay, if you are resident, and then if you in the future you want to apply for the citizenship, it's better that you behave. It's better that you do your things correct. Because, you know, in the future, you are going to say, oh my God, why I did this? Because, you know, most of the people, they don't want to pay taxes. And then they want to avoid, they want to get money. You know, that is the situation. And I said, but don't think about the present. You have to think about the future. And then why you are doing your taxes. If you are resident, and then if you want to apply for the citizen, so you have to behave. Don't complicate your life, especially with the IRS. And can I add something? Mm-hmm. I'm going to share my screen again to show you. What if you want to petition your family member who's in another country and you want to sponsor them? You need to make a certain amount of money in order to qualify to sign the affidavit of support. So here's the list. This is available online for anyone to see. The poverty guidelines for the affidavit of support when you want to sponsor someone, you want to sign the affidavit to bring a family member to this country, you're filing a petition for a green card. Okay, the numbers in the middle are only for people in the US military, okay? So look over on the right side, it says 125% of poverty guidelines. Let's say you have, let's say you're married and you have one child and you're petitioning another child who's, you know, maybe an adult son or daughter.
So that's gonna be four people in your family, because you have to count yourself, your spouse, the child that's here, and the maybe the adult son that you're petitioning. So you have to make at least $33,125 to petition that person. And they're gonna look at your taxes. You have to submit the past 3 years of your tax returns, plus paychecks and pay stubs and some other evidence. But if you're not, you know, if you didn't report your income on your taxes, you might not be making enough to petition that person. That's what I wanted to add. Mm-hmm. Yes. So. And also, you know, there is another reason why your application for citizenship in United States may be denied, when you owe taxes. So that is the other thing. And then, because, you know, sometimes people say, no, I'm going to pay later. But what happened when you made the application? And then if they found out that you owe taxes, the first thing that you have to do is call to the IRS and then start make a plan payment. In that way, they are going to try to pay your debt as soon as you can, because that is going to be a point in your favor, because they said that maybe you are a good citizen, and then you are doing good things for the ethic, because, you know, if you owe money, you know that you have to pay. And then when you apply for a citizen, it's better that you don't owe any money to the IRS. Before to apply, try to be in contact with the IRS and make the payment. Because Or a payment plan, right? Before to apply for the citizenship. Before. Yes, that's correct. It's true. Like, if you're not on a payment plan, you're not going to be able to naturalize. Even if you pass your test, you have all the documents, you're not going to be able to naturalize until you set up a payment plan with the IRS. Yes. Because you know, the thing is that for the law for United States, that is one of the reasons that they are giving you the citizenship. That it means that you have a good morale or good morality. Because, you know, the thing is that if you owe money, it means that you are not doing the right things. And then, first of all, before to apply, before to go to the classes, it's better that you see how is your situation with the IRS. And then after that, you can go to file for the application, go to the citizenship classes, and then everything will be fine. But first of all, call to the IRS if you have any debt. Yes. And what is the phone number of the IRS that they can call, or the website, if somebody can share their screen? So, you know, okay, the thing is that, I got the number, but the thing is that, unfortunately, during the tax season, nobody's going to answer. Can be done, you know, can be done online. At the end, I'm going to give you the phone number. The thing is that also, so when Shannon talked about the amendment, so if you need to do an amendment, so the amendment is going to do after the tax season. Suppose that the deadline is May 17th. So the amendment we had to do after May 17th. So we cannot send any amendment before the deadline of taxes. Okay, that is the other thing that, so whether, for example, if a person has to go to the immigration and have an appointment, and then they need to do the amendment, sorry, but they had to wait after tax season, because now we are working only for the taxes now, because the people, they don't want to have penalty, they don't want to pay interest. And then the amendment always,
it is after the task, the deadline of the task season. Mm-hmm. Before it was April 15th, and then after April 16th, you can start doing the amendment. Okay, thank you, Liliana. So we have to make sure to fix our taxes on time, right? Before we apply, if it's possible. But for example, for a student that is that owes money to the IRS and unfortunately has an appointment for the interview, is there any way that they can request a payment plan online? Maybe Shannon, do you know if there is any possibility? I don't know the answer to that. Yeah, wait, we're gonna make a research. You know, they, even if they had the appointment tomorrow, they had to call today, one day before. And then, so when you made the phone call to the IRS, so you can ask the person, what is your name, your number, because like us, everybody has a number. And also, they can say, okay, I called to the IRS, because every phone call is recorded. And then, so they are going to see that you call, even though one day before, that they you call and they say, okay, I owe money to you, and then I would like to have a payment plan. So, but always you have to call before or to talk before with the IRS, to the appointment, to whatever. But the thing is that one day before, I say, okay, that is registered. That person called to the IRS and then start a payment plan. Okay. Well, so thank you. Thank you so much for this wonderful information. We're going to start in 3 minutes, right, Jessica, in our session in Spanish? Yes, yes. En 3 minutos empezamos nuestra sesión en español. So, si ustedes nos están viendo y se van a quedar para la información de español, por favor, compártanlo con todas sus familias. But before I say goodbye to my English-speaking families, I wanted to say to please take this information very seriously. Share with the families that you know. I think this is not only with the families that can benefit. I think everybody can benefit from this information. Share the video. It's our duty to pay taxes. You know, we have a lot of rights here in this country, and for a lot of us that move here to this country, we decided to be part of this country. We had to be active members, active citizens, right? And we had to do our part, and our part is paying taxes. Not only to show good moral character that it comes with that, but also because we are part of this. We do get benefits from this, like, clean, so we have somebody cleaning our streets, right? We have transportation, we have public schools that are free for our children, and we wanted them to be better and better, but that's not going to happen if we are not paying our taxes, if we are not paying our part. And then, you know, it's no money, and like Liliana said, like I think it was last week that she said, it's not instant gratification for most of us that pay taxes, but it's thinking about the future, thinking about retirement, thinking about when you're going to need medical attention that maybe you'll say right now, like, I am paying my insurance right now. I don't get any benefits from the taxes, but in the future, you may not be able to be working anymore. So you're going to get that money back, right? It's not like you're just giving out that money. So let's think about paying taxes again, like take this very, very seriously. So that's my recommendation. Good, yes. And remember, the last day to file your taxes is May 16th. We 17, have a question. 17. I'm 17. Sorry, I'm just giving the wrong information already. May 17th. So one question, if somebody didn't file tax return in 2020 because had no income, do they receive the stimulus check or not? Okay, the 2020, it depends. Okay. If they didn't receive the stimulus from last year, the one, the first one that it was $1,200 and the second one $600, they had to do their taxes to get that credit. And also, if they want to receive the $1,400, they had to do the taxes too, because you know the thing is that they don't know, they are not receiving money because they didn't do the taxes for the last mm-hmm. year. The only exemption is for people that they are getting the social security benefits. The retired people,
they don't need to do taxes, okay? They would receive their stimulus. Yeah, because automatically they are receiving their money in their account, or they are receiving the check. Mm-hmm. But the regular people, if they don't do taxes last year in 2019, and then for that reason they are not getting the money for the but first. But seems like stimulus. This person filed the taxes in 2019, but not 2020. Oh, no, if they filed in 2019, yeah, they are supposed to receive the $1,200 and $600. Oh, okay? Even if they didn't work the last year, even if they are not filing taxes, because remember, 2020 they didn't work. Okay, yes? Remember that the thing is that for the 2019, so there were a lot of people that they were not allowed to do taxes because of the pandemic. And they remember that we closed everything in March, mm-hmm. even though that we continue working, and then they were extended until October 15th. So there are a lot of people that they didn't do taxes for 2019. And then mm-hmm. for that reason, the IRS, they don't have that information. And then this year, if the people, they didn't do taxes for 2019, we can do both 2019 and the 20. In that way, they can receive the stimulus. Yeah, but looks like this person is only missing the 2020 taxes because he or she's not filing taxes in this year because didn't have income last year. It could be that, okay, yeah, that if they didn't file taxes in 2019, but they can file taxes for 2020. And then, you know, for the new software program, now we have a question that they say, did you receive the first stimulus? Did you receive the second one? And then if the person say, no, I didn't do taxes in 2019, I didn't work or whatever, and then we can say, no, that person didn't receive any stimulus, and then immediately they are going to get the credit. But this person is not filing. So the person that filed taxes in 2019 but not filing now still received the stimulus. Oh yeah. Okay, yeah, okay, Jessica. No, because sorry. The first stimulus, it was in June to 2020, and then it means that. So we were working with people that they did taxes for the 2019 or 2018 for the first stimulus. Oh. And for the second one, it was almost the same. The people that they were doing taxes for 2019 or 2018. But the third one, it has to be the 2020. Okay. Okay. I have a question here on Facebook, and it's going to be the last one. If you have any other questions, you can always ask us in our social media, and then we will answer in the chat. But I think this is the last question that we can still answer. Like, we will start in Spanish in 3 minutes. Empezamos en español en tres minuticos después de haber contestado esta pregunta. This lady is telling me that what happened if she already did the taxes but did not receive the stimulus. She says she has 3 daughters and her husband has an ITIN number. So she already did the taxes, but she hasn't received it. Is there any way that she can, any form or? Oh, no. The thing is that, unfortunately, I explained last week that the first 2 stimulus, the people that they got the ITIN number, they didn't receive any of them. But the third one, thanks God, now with the new administration, they said that it doesn't matter if that people get the ITIN number, but if they had children that they were born in this country, they are going to receive the $1,400. But the thing is that they had to do the taxes for this year. I'm going to share, there's a website to go to request or check on your payment. Mm-hmm. Yeah, but the thing is that if the person, because, you know, unfortunately, the first 2 stimulus, the people that they got the ITIN number, they couldn't get the payment. And also, even though that they got children that they were here, but the third one, only if they got children that they were born in this country, even though that the parents got the ITIN number. Thank
Thank you. Thank you. So thank you. So we have the web page there where we can go. And if you haven't received for some reason your stimulus check, you can still request it, right? And let them know, I guess, there is a way where we can put it that you haven't received it. So, and then they will let you know. I'm pretty sure that they will let you know this was, you don't qualify, it was for your 18 or things like that. So that's a very important information. If you can leave that webpage for 2 minutes so that people connect with us in our social media, can take a look at it or can take a screenshot so they can save it, that webpage. Thank you very much. Okay. Yes, I'm gonna post it also on the social media so people. Awesome. Great, Liz. Thank you very much. And I don't have any other questions. And now we can start in Spanish, so yes. Yes, let's start our Spanish uh-huh. presentation. Vamos a empezar ahora a hablar solo en españolito, ahora sí, para toda la comunidad que habla español. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Una vez más, estoy aquí con mis colegas Liliana Estrella, Juan Carlos Grajera, Shannon Fritz Pennyman, y también con la fundadora de la organización Together We Can, Jessica Chacha. Jessica. Muchas gracias, querida Liz. Yo creo que ahora sí ya podemos dejar de compartir la pantalla. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por poner y hacer posible esta sesión informativa que es muy, muy importante. Yo soy Jessica Chacha, soy cofundadora de Together We Can, una organización sin fines de lucro que está aquí para apoyar a la comunidad. Apoyar a la comunidad a través de servicios. Si alguien necesita un manejo de caso, necesitan referidos a diferentes organizaciones. Nosotros tenemos una coalición de más de 50 organizaciones sin fines de lucro y agencias de la ciudad con las que les podemos conectar para que ustedes puedan recibir los servicios que necesitan. También entregamos comida. Ahorita lo estamos haciendo dos veces por mes. Si ustedes necesitan comida, nos pueden dejar saber y nosotros les podemos mandar una invitación. Pero también tenemos excelentes eventos como estos que ha organizados con excelentes socios de la comunidad, líderes de la comunidad, ¿verdad? Que tienen tanta información para asegurarnos de que ustedes reciban esta información. Como yo siempre lo digo, es deber de todos nosotros el mantenernos informados. Tomamos una decisión grande, ¿verdad? Al venir a este país, al mudarnos aquí por una razón o por otra, por necesidad o porque nos gustó este país, decidimos quedarnos acá. Entonces ahora es parte de tomar eso bien en serio, esa obligación y de enterarnos de todo lo que está pasando aquí, de enterarnos lo importante que son de los taxes, lo combinado que está con inmigración y saber cuál es la responsabilidad de nosotros es bien importante. Otra vez, vivimos aquí, nuestros niños están creciendo acá, entonces es importante que seamos miembros activos de esta comunidad que hemos creado aquí en Nueva York, ¿verdad? Y en los Estados Unidos, no sé de dónde nos están viendo, pero bienvenidas a todas las familias, por favor compartan este video, inviten a todos sus amigos, vecinos, comadres, para que se unan a esta transmisión, ya que vamos a compartir información muy, muy importante esta noche. Otra vez, Liz, muchas gracias por coordinar esta excelente sesión informativa. Gracias, Liliana, Juan Carlos, Shannon, por estar esta noche con nosotros y siempre estar trayendo información a nuestra comunidad. Y bueno, sí, muchísimas gracias a todos y a mis compañeros Juan Carlos Grajeda, que tiene un importante anuncio para todos. ¿Verdad? Que ahora tenemos que todos siempre estar cuidando la salud y nosotros en Emerald Isle Immigration Center tenemos muchos servicios que nos pueden ayudar con esto. Así es, Liz, gracias. Nuevamente, mi nombre es Juan Carlos Grajeda y soy el manager bilingüe de Emerald Isle Immigration Center. Como dijo mi compañera Liz, ofrecemos varios servicios a la comunidad relacionados todos con cuidado de salud. Es muy importante que estemos enterados de esos servicios porque pues, son servicios básicos en la comunidad. Siempre es importante tener ese servicio de cuidado de salud, sobre todo ahora en estos tiempos difíciles. Entonces, rápidamente solamente voy a compartir mi pantalla por un momento para darles a conocer algunos de esos servicios que ofrecemos a la comunidad.
como lo decía Jessica y Liz, estamos aquí para ayudarles, para darles información y recursos para que ustedes los puedan utilizar de la mejor manera. Uno de esos servicios y recursos que estamos tratando de darles a conocer es el servicio de asistencia a un seguro de salud. Si usted, pues debido a la pandemia, tal vez ha perdido su trabajo, su seguro de salud, estamos aquí para ayudarles a inscribirse a un seguro de salud si califica a través del mercado de seguros del estado de Nueva York, conocido como el New York State of Health. Si desea asistencia o una consulta con nosotros, solamente se puede comunicar con nosotros, ya sea por teléfono, por mensaje de texto o por correo electrónico, y estaremos felices de ayudarles. También rápidamente quiero compartir este otro recurso, el cual trabajo junto con mi compañera Lilian Estay aquí en la presentación, que se llama NYC Care, que es el otro programa que se ha creado en la ciudad de Nueva York para apoyar a toda esta comunidad que desafortunadamente no es elegible para inscribirse a un seguro de salud, ya sea por su estado migratorio, porque no califica para un seguro de salud. Entonces, este programa está ahora disponible en toda la ciudad de Nueva York, en los 5 condados, ya sea que usted viva en el Bronx, en Queens, en Manhattan, en Staten Island o en Brooklyn. Y para más información se puede comunicar con nosotros, ya sea por mensaje de texto, por email, ahí está el email mío y el de mi compañera Lilia. Nuevamente estamos aquí para ayudarles y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Juan Carlos. Y como habíamos anunciado antes, vamos a hablar hoy acerca del proceso de ciudadanía y los impuestos. Los impuestos es un documento muy importante que tenemos que presentar para poder enviar nuestra aplicación de ciudadanía y también el día de nuestro examen de ciudadanía. Y hay muchas veces cometemos errores haciendo los impuestos, y para eso estamos hoy día con Liliana Estrella, mi colega que es especialista en impuestos, y el abogado de la organización, Shannon Fritz Pennyman. Gracias, Shannon, por acompañarnos hoy. Buenas tardes a todos. Me llamo Shannon Fritz Pennyman, abogado de migración de la Isla Esmeralda, y mayormente trabajo en las solicitudes de ciudadanía, y voy a mostrar una página de migración que tiene todos los requisitos para la ciudadanía. Toda esa información está disponible en español, okay, en la página de migración de USCIS, y los requisitos generales para la ciudadanía son tener por lo menos 18 años, vivir acá en Estados Unidos con la tarjeta de residencia vigente por 5 años, o si está casado a un ciudadano por 3 años, y tiene que seguir casado con esa persona si le gustaría aplicar bajo la ley de 3 años. Hay muchos otros requisitos. Tiene que estar aquí adentro del país por lo menos la mitad del tiempo. Eso es 913 días en 5 años. Y sobre todo tiene que tener buen carácter moral, y eso no necesita que hacer algo específicamente, además de pagar los impuestos, pero su récord criminal, sus antecedentes penales puede bajar o contar en contra de su buen carácter moral, ¿ok? So, voy a hablar sobre los impuestos y algunos problemas que he visto muchas veces con los clientes. Ok, otra página. Ok.
So esta página es sobre los impuestos. Si está trabajando por su propia cuenta, sí, tiene que declarar los impuestos. Es muy importante para todos que dice aquí, esta página es del IRS, del gobierno. Dice que si gana $400 o más en un año, tiene que declarar los impuestos pagado por su propia cuenta. Ok, no importa, es diferente de los empleados. Si están pagados con cheque como empleado, no tiene que declarar hasta que gana más, pero todavía es buena idea declarar en todos los casos. Pero si está pagado por su propia cuenta, es solo $400 o más cuando hay que hacerlo. Ok, so. Un problema que yo que veo mucho, bueno, a veces con mis clientes es que se declaran los impuestos como jefe de hogar o como en inglés se llama head of household. Este estatus es solo para personas solteras o solteros, ¿ok? Divorciados. Pero he visto muchos clientes que han declarado los impuestos como jefe de hogar mientras que están casados. Y no eso no sirve, no debe declarar así. Aquí es la definición de la página de IRS sobre quién califica como jefe de hogar. Dice primero, no está casado o se considera soltera o soltera, que paga la mitad de los costos de su casa en un año y que tiene por lo menos un depende en la casa. Y abajo hay una definición de qué significa considerado soltero. Y es una persona, bueno, soltero o una persona que ha vivido sin su esposo o esposa por lo menos 6 meses del año. Y también necesita un depende, un hijo o puede ser un padre, pero un depende en su casa. Y tiene que pagar la mayoría de los gastos de su depende. Pero lo que no debe hacer es si está casado realmente y vive con su esposo o esposa, no debe declarar los impuestos como jefe de hogar. Sí puede declarar los impuestos como casado separado, ¿ok? Muchas personas no saben que el estatus como casado separado no significa que está separado legalmente o que van a divorciar, solo significa que está casado y que le gustaría declarar los impuestos separados. Y puede ser por varias razones. Una, porque una persona gana mucho más que la otra persona, o por cualquier razón, pero sí se puede declarar los impuestos como casado separado o casado junto también. Es muy importante declarar los impuestos casado y juntos si está aplicando para la ciudadanía por su esposo, ¿no? Después de 3 años con su esposo y el esposo necesita ser ciudadano acá. En este caso necesita
estar en migración muchas pruebas de su matrimonio y que está viviendo, que comparte un domicilio con el esposo y tiene que entregar sus impuestos y sus cuentas de banco compartido y fotos y su seguro médico. Cualquier documento con los dos nombres tiene que dar a migración. Y si no ha declarado los impuestos juntos, parece que realmente no están casados. Ok. ¿Qué más? Thank you. We have a few questions in the chat, but I don't know if you want to at least introduce to Liliana first, and then we'll start the questions. All right. Sí. You're in mute. Oh, okay. So, oh, sí, Liliana. Bueno, vuelvo a saludar. Muchos preámbulos. Nuestra maravillosa colega Liliana Estrella, especialista en impuestos. Que nos va a pues guiar más en todo este asunto de hacer los impuestos a tiempo, correctamente, ¿verdad, Liliana? Sí, bueno, a la comunidad latina, buenas noches, mi nombre es Liliana Estrella, yo trabajo también en Emerald Isle Immigration Center, soy una Outreach Coordinator y aparte de eso llevo 12 años trabajando haciendo taxes en el programa de BIRA Program, que es el programa del IRS donde les ayudan a las personas a hacer sus taxes completamente gratis. Y el punto principal de nosotros los que trabajamos con el BIRA Program es educar a las personas, porque desafortunadamente a veces pues las personas van a cualquier sitio y pues eso es un negocio y no tienen el tiempo para informarlos de la manera correcta. Como estaba diciendo Shannon, desafortunadamente pues hay personas que como no están bien informadas, entonces hacen los taxes completamente equivocados. Una de las razones por las cuales le pueden denegar a usted la ciudadanía en este país es por eso mismo, por haber hecho los taxes de una manera equivocada, porque eso se ve a los ojos de la IRS o de las leyes de este país como que usted ha querido hacer fraude. Entonces, por ejemplo, lo que él decía, si una persona está casada, ¿por qué lo tiene que hacer como cabeza de familia? Muchas de las personas lo hacen es para recibir un poquito más de dinero. Otras veces es porque uno de los cónyuges tiene una deuda, puede ser con el mismo IRS, puede ser de child support, puede ser préstamos estudiantiles. Entonces, si la persona está trabajando, pues no quiere como que esa deuda le pertenezca a ellos. Pero en el IRS, como se prevé, entonces hay formas donde la persona puede llenar sus impuestos casados y agregándole la forma que se llama injured spouse o... qué pena, la palabra en español no me sale, pero como para no perjudicar a uno de los cónyuges. Otra de las cosas que se cometen muchos errores y que puede ser también negada a la ciudadanía es cuando la persona debe taxes. O sea, como dije anteriormente en inglés, antes de usted aplicar para una ciudadanía, cerciórese de que usted está a paz y salvo con el IRS. O por lo menos que usted esté haciendo un plan de pago si usted le debe dinero a esta agencia. Ya que, por ejemplo, si usted debe y se presenta a una de estas entrevistas, lo primero que le van a decir es que usted no ha cumplido con un deber ciudadano y que pues usted no tiene una buena moral porque no ha cumplido con sus pagos al gobierno federal. Como decía Jessica, por ejemplo, la semana pasada que estuve hablando de taxes, los taxes no es que el IRS quiera cogerle la platica a uno, como yo le explico a las personas, es que nosotros como ciudadanos de este país,
como las personas que quisimos quedar aquí, es uno de los requisitos donde usted aquí no solamente paga sus impuestos para un retiro. Nosotros aquí tenemos muchos beneficios y eso lo vimos ahora con la pandemia. Todos los, aquí hubo personas que nunca se acostaron sin comer, no los han sacado a la calle, tienen su desempleo. Si nosotros en este país no pagáramos impuestos, ¿de dónde el gobierno iba a sacar el dinero para hacer todos estos programas? Entonces, no es que la IRS necesite de nuestra platica, no. Es para nosotros mismos. A las escuelas aquí a los niños son gratis, le dan el desayuno, el almuerzo. Si usted no tiene suficiente dinero, usted puede hacer carrera en cualquier colegio público y hasta privado. Entonces tenemos que pensar es en eso, ¿no? Que es que el IRS me quiere coger la platica. No, el IRS no necesita la platica, cogernos la platica a nosotros, es para nosotros mismos. Entonces, pilas con eso, de que si vamos a hacernos ciudadanos de este país, una de las cosas que tenemos que estar bien claritos es cómo estamos primero con el tío Sam. Cero deudas, cero fraudes, porque pues sí, las personas, como les digo yo, nunca vayan a hacer una cosa indebida porque tarde o temprano eso les va a salir. Lo primero que nos van a preguntar cuando vamos a hacer una ciudadanía o aplicar para una residencia son los impuestos. Otra cosa, las personas no saben que, por ejemplo, si el peor estatus para uno hacer impuestos es el casado separado, porque le quitan créditos. O sea, por ejemplo, un crédito de educación no se lo van a dar si usted hace sus impuestos como casado separado. Entonces, el mejor estatus es el de casado, porque es el que más créditos le dan. Y si la persona no quiere verse perjudicada porque es el cónyuge tiene una deuda adquirida anteriormente con cualquier agencia gubernamental, para eso hay una formita, o sea que no les va a perjudicar. Otra cosa es, sí, hacerlos a tiempo también. Acuérdense que para este año, la fecha límite para hacer taxes es mayo 17. No quiere decir que en mayo 17, si usted no hizo sus impuestos, no los va a hacer durante todo el año. Las personas, el IRS pone una fecha límite, es para que si usted los hace después no, y les toca que pagar, no tengan que pagar una penalidad e intereses. Pero usted lo puede hacer en mayo 18, mayo 19 o el 31 de diciembre del 2020. Lo único es que si usted le debe al IRS, vaya con multa y va con un interés. Entonces, lo importante en este país es hagamos nuestros impuestos, porque eso es una obligación. Inclusive las personas que no tienen documentación legal, el IRS, el gobierno le dice, usted no tiene un Social Security válido, pero usted perfectamente puede ir al IRS y sacar un IT number. No hay excepción. Entonces, ya sabemos, estamos en este país y tenemos que cumplir con las leyes como ciudadanos y residentes. Muchísimas gracias, Liliana. Y sí, teníamos una pregunta, ¿verdad, Jessica? Tenemos preguntas. Hay muchas preguntas del estímulos. sí, okay. ¿Verdad? Aquí dice que... Dame un ratito. Se me pierde como van pasando muchos comentarios, que es muy bueno. Gracias a todas las familias por estar participando. Por favor, si tienen preguntas, déjenos saber. Vamos a tratar de contestar la mayoría de las preguntas que tengamos. Y las que no contestamos, lo contestamos luego en el chat escribiéndolas. Bueno, sí me gustaría que si Shannon en este momento, por favor, nos puede ayudar a compartir la pantalla del lugar donde pueden ellos ir a aplicar si no han recibido el stimulus. The IRS page where they can get the stimulus, they can ask, request the stimulus. Okay. You're in mute, Shannon, so I can hear you. Una de las preguntas dice, yo hice mis taxes, tengo 4 niños y no me ha llegado el estímulo de 1,400. ¿Qué debo hacer? Entonces, para eso, Shannon. Bueno, puede ayudarme, Liz.
Tengo un problema con la pantalla. No sé. Ok. Pero yo te puedo decir, si usted tiene problema con que no sabe, en la va a la página del IRS, irs.gov, y ahí va entonces a Get My Refund Status. Tiene que colocar su número de Social Security. Tiene que poner cuánto era que usted iba a recibir, cuál era su estatus y los taxes a las cuales usted está pidiendo el refund. Entonces ahí le va a decir si está en proceso, porque desafortunadamente este año estamos muy demorados porque la mayoría de las personas está trabajando todavía desde sus casas. Está demorado todo lo que son el refund, el proceso de los taxes está un poco demorado. Es más, voy a hacer una información, voy a dar una información. Mucha gente está pues ansiosa por sacar su IT number o por renovarlos, porque pues se prevé que de pronto vamos a tener de pronto una reforma migratoria. Pero ¿qué pasa? Que como no hay suficiente personal y los IT numbers se empiezan a trabajar prácticamente después del tax season, porque ahora se está trabajando con los taxes de ahora, del 2020, entonces es más demorado. A las personas que necesitan hacer su IT number o renovarlo, qué pena, pero van a tener que esperar después de mayo 17. Voy a decirles algo. No es por regañarlos, pero por ejemplo aquí hay conozco personas que por ejemplo están 15 años aquí, 20 años aquí y nunca sacaron un IT number. Claro, como ya de pronto se viene una reforma, están desesperados por sacar un IT number ahora. Entonces ahí es donde yo pues a veces les digo, pero si han tenido 20 años para sacar el IT number, ¿qué les ha pasado? Entonces ahora mucha gente se ha volcado a sacar IT numbers porque quieren pues aplicar para una reforma migratoria en caso de que se dé. Desafortunadamente tienen que esperar de mayo 17 para empezar nosotros a hacer IT numbers y renovarlos. O sea que esta es una mala noticia para la mayoría de nuestras personas, pero bueno, si han esperado tanto tiempo, que esperen un poquito, de todas maneras ya les va, por ejemplo, si para la reforma migratoria, yo creo que eso lo debe conocer mejor Shannon, le dice inmigración, necesitamos los tres últimos años de sus impuestos. ¿Qué pasa si la persona no ha hecho taxes ni el 18, ni el 19, ni el 20? Pues ya le van cobrando la penalidad y le van cobrando los intereses, porque tenía que haberlos hecho a tiempo. Entonces, como les digo yo, van perdiendo el año porque de todas maneras ya tienen que pagar. Pero eso es una noticia que pues sí, que desafortunadamente los ITIN van a ser después de mayo 17, porque ahora se está tratando de terminar con la gente que está haciendo sus taxes a tiempo para el 2020. Gracias, Liliana, gracias por contestar la pregunta. Yo creo que con esta explicación nos contestó varias de las preguntas, porque tengo otra pregunta que decía, no tengo IT number. Entonces es importante que usted empiecen a aplicar para eso, ¿verdad? Otra vez, como lo decíamos antes. Exactamente. Es una extra responsabilidad. Eso, no, y otra cosa es, mira, como estamos en la época de taxes, por ejemplo, si una persona va ahora a hacer sus taxes y aplicar por un IT number, tiene que esperar casi dos meses para recibir ese número. Entonces, claro, sí. O sea, de todas maneras, va tarde. Y yo siempre le he recomendado a las personas, le digo, si usted quiere sacar su IT number, trate de sacar el IT number antes de que empecemos el tax season. O sea, hágalo después del tax season hasta diciembre del año en curso, ¿no? Por ejemplo, este año, si usted quiere sacar un IT number nuevo, después de mayo 17 hasta diciembre, trate de sacarlo para cuando llegue la época de taxes usted pueda hacer sus impuestos. Pero no venga a, no esperen a que estemos en pleno tax season, porque no, o sea, estamos trabajando con las personas que están tratando de pagar sus taxes a tiempo. Y eso ya es una... Gracias. Muchas gracias, Liliana. Yo sé que Liz está compartiendo ahorita la pantalla. Esa es la pantalla que Liliana nos hablaba anteriormente, donde podemos ir y mirar
donde podemos ir y mirar las, cómo, dónde están, en qué proceso estamos, ¿verdad? Con el cheque de estímulos. Si se está procesando ya, como lo dijimos, se va a tardar un tiempecito, pero para todas las personas que me están preguntando, solo me llegó de un niño o todavía no me ha llegado, entonces pueden ir a esta página de internet, poner su información y ahí le van a dar la información que usted necesita. Sí, otra cosa. También tengo... Sí, otra cosa, mira, a veces, por ejemplo, eso me pasa a mí ahorita, bueno, yo he preparado los impuestos, le digo a la persona, mira, tú vas a recibir tanto federal, tanto estatal. Cuando después me llama, me dice, mira, pero no me dieron lo que tú me dijiste, ta, ta, ta. Entonces les digo yo, bueno, vamos a esperar porque el IRS, eso es lo bueno. El IRS, por ejemplo, si la persona iba a recibir X cantidad y le llegó una menos, siempre la persona va a recibir una carta del IRS explicándole por qué no le dio la cantidad que yo le había dicho o el preparador le dijo. Entonces hay personas que se les olvida que tienen un student loan, no lo han pagado, que deben taxes de años anteriores, no los han pagado, entonces que deben hasta un child support, no han pagado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el IRS ve que una persona... coge dinero y tiene una deuda pendiente, qué pena, pero ellos se cobran por adelantado. Pero el IRS le va a mandar una carta explicándole por qué a usted no le dieron la cantidad completa. Ellos siempre, para todo hay una explicación. Gracias. Gracias. Y la última pregunta que tengo acá, porque las otras, como les dije, pueden encontrar respuestas yendo a la página de internet que Liz compartió. Pero la última pregunta que no tengo acerca de un stimulus check es, me preguntan, ¿cómo es casado separado? Mira, casado separado, de acuerdo con la ley de taxes, hay 5 estatus para usted poder hacer sus impuestos. Entonces, por ejemplo, ahí está el casado separado, cabeza de familia, soltero y viudo. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo no quiero que me afecte, entre comillas, yo estoy casada y no quiero de pronto que lo que mi esposo tenga, tenga, por ejemplo, algo pendiente, es más que todo eso, algo pendiente, con alguna deuda con el gobierno. Entonces yo lo que hago es casado, separado, como te explicó Shannon. No quiere decir que la persona esté separada, sino que quiere hacer sus impuestos separados de su esposo para que no haya conflictos. Pero ese no es la mejor, no es la mejor, el mejor estatus, porque les vuelvo y les repito, van a perder créditos. Por ejemplo, el Earning Income Credit, el Child Tax Credit, y créditos de educación. Lo mejor es hacerlos juntos y incluir la forma de injured spouse para que la persona diga, bueno, entonces así van a separar, o sea, se hace junto, pero separa lo que la persona, por ejemplo, la persona que no tiene la deuda recibió va a recibir de sus impuestos un refund, entonces no le van a tocar lo que le corresponde a la persona que no tiene nada que ver con deudas del gobierno, deudas pendientes. Entonces es mejor porque no va a perder los créditos a que si lo hacen casado separado. Porque casado separado quiere decir, yo no tengo nada que ver con lo que mi esposo hizo. Entonces por eso yo quiero hacerlo casado separado. Pero entonces va a perder créditos. En cambio, si lo hace juntos, pero se le llena la forma de injured spouse, es mucho mejor. Porque ustedes no pierden los créditos. La peor, para mí el peor estatus para una persona casada es aplicar o hacer sus taxes como casado separado, porque va perdiendo el año. Liliana, una pregunta para ti y para Shannon. Pero entonces, una persona que está casada debería de hacerlo juntos, ¿verdad? Solamente se tendría que hacer married filing separate o casado haciendo los impuestos separados, si es que realmente están separados, ¿cierto? No, es una excepción, es por razones económicas. Exactamente. Si ya es separado, pues entonces, esa es otra cosa, que si está separado,
quiere decir que usted no vive en la misma casa de la persona, pero de todas maneras nosotros sí tenemos que poner el nombre de la persona, del esposo y el social security de la persona. Pero, por ejemplo, si la persona solo por razones económicas lo hace, pienso que inmigraciones para el examen de ciudadanía sería un problema, ¿verdad? Ah, no sé, eso sí es chano que no. Bueno, es inmigración. No, es completamente legal, es solo la única problema es que no van a recibir tanto dinero, pero es completamente legal, it's okay para declarar casado separado. No, again, eso significa que sí estoy casado, pero por alguna razón económica, no me gustaría declarar con mi esposo. Eso es, no es común, no es común, pero no hay ningún problema legal. ¿Y para las personas que están aplicando para la ciudadanía en base a matrimonio? Siempre declara casado. Casado juntos. Juntos, ¿verdad? Jointly. Juntos. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, porque ahí sería un problema, ¿cierto? Sí. ¿Puedo compartir en otra página? Sí, por favor. Gracias. Eso es, ok, otra razón para pagar los impuestos, los taxes, es para que se puede pedir una familia con una petición familiar y para ser patrocinador necesita ganar tanto dinero, como dice aquí en esta página. Si tiene una familia de 3 personas, su esposo, esposa y un hijo, y está pidiendo una otra persona, eso ya son 4 personas en la familia, y necesita ganar al año 33,125 cada año o más para firmar el affidavit y para ser el patrocinador. Y vea que si tiene más personas en la familia o si ya ha firmado el affidavit para una otra persona, necesita ganar más. Y tiene que entregar los últimos 3 años de los taxes con su affidavit, y por eso migración va a ver cuánto está declarando y si es suficiente o no, y por eso no es una buena idea como rebajar los ingresos si estamos en el futuro pensando sponsorizar familiares. Entonces yo siempre digo, no siempre hay una sola versión de los hechos, ¿no? Entonces es mejor llevar las cosas bien, hacer lo correcto, reportar lo que es justo, ¿no? Como sí. Dice Liliana. Sí. Uh-huh. No, y otra cosa, sí, sí, perdón, y otra cosa es, por ejemplo, yo he visto en mis 12 años de experiencia haciendo taxes, que empiezan, por ejemplo, los esposos, ¿no? Este año, porque se da mucho es cuando tienen 2 o 3 hijos. Y quien gana menos, entonces el que gana menos y coge los muchachitos o coge 2, pues va a ganar, le van a devolver un poquito más que si lo hacen juntos. Entonces, como le digo, miren, el IRS no es bobito, como decimos en nuestro argot latino. Quiere decir que, por ejemplo, si, o sea, este año los hacen separados o cabeza de familia, pero el otro año lo quieren ser juntos porque miran a ver qué les conviene, le digo no. Yo a veces me he puesto un poquito fuerte, digo, si usted lo va a hacer 5 o cabeza de familia, yo entiendo que usted no vive con su esposo, entonces hasta que se muera o me trae una carta de reconciliación, que usted se juntó con su esposo otra vez para hacérselo juntos. Pero eso de que un año lo hace junto, porque yo no permito eso, me han tocado casos. Que un año lo hacen juntos, pero cuando les conviene lo hacen cabeza de familia, es una cosa horrible. Entonces yo digo, no jueguen, porque eso les puede costar hasta cárcel, porque aquí una de las cosas que es muy sensible es usted evadir impuestos, porque hemos conocido historias que Al Capone, uno de los mafiosos más grandes, yo creo que del planeta, no fue a la cárcel por mafioso, fue por evadir impuestos.
Entonces, para ellos es una cosa sagrada. De verdad, qué pena. O sea, yo como le digo a las personas, aquí reconocidos artistas han estado presos, no por delincuentes, es por evadir impuestos. La Marta, la famosa Marta, la Hensley, la dueña de los... O sea, con eso no se juega, con esa platica no se juega. Eso es lo más sagrado aquí. Entonces, la gente, como les digo, ustedes pueden terminar en la cárcel, deportados también, porque le pueden quitar, si una residencia, hasta la residencia la pueden quitar, porque usted está evadiendo impuestos. Eso es fraude, y eso sí, preso, se va la gente y deportado. Entonces, es mejor ser sencillos, ¿no? Sencillos, y sobre todo cuando estamos todavía con la residencia. La residencia es un privilegio muy grande, pero es algo que también tenemos que cuidar y tomarlo con responsabilidad. Muchas veces hablamos de nuestros derechos, pero se nos olvidan las responsabilidades, ¿no? Y esta es una gran responsabilidad que queremos recordarles a todos, de no olvidarse y no confundirse o evadir la información equivocada, ¿no? Sí, Sharon. Y qué pena, y da pena porque, por ejemplo, nosotros tenemos... mucha gente inescrupulosa que se presta para hacer impuestos fraudulentos, pero como yo le digo a la mayoría de las personas, y se lo vuelvo y se lo repito aquí, en todo el tiempo que yo he estado haciendo taxes, nunca he visto un tax preparer preso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes firman las dos últimas hojas, ustedes están declarando que todo lo que nos están diciendo sale de ustedes, porque como yo le digo a la gente, yo no vivo con usted, yo no duermo con usted, yo no sé quién es usted. Entonces, usted me firmó aquí que todo lo que dijo, yo lo único que hice fue ponerlo, porque como nos dicen a nosotros en los entrenamientos, yo no trabajo para la CIA, yo no trabajo para el FBI, yo no trabajo para nadie. Yo solamente estoy trabajando, ayudándole al IRS para que la gente cumpla pues con esa obligación. Entonces, yo nunca he visto un tax preparer preso, nunca lo he visto, porque nosotros, cuando la gente firma el papelito, quiere decir que todo lo que dijo ahí es porque ellos lo dijeron, no nosotros. Entonces, hay mucha gente que se presta, y tenga mucho cuidado. Toda nuestra comunidad está llena de personas que les prometen cosas, pero es solamente para cogerle la platica. Pero cuando el IRS llame a cuentas, no va a llamar al que le hizo. Otra cosa, tienen que tener muy cuidadoso, que cuando usted hace sus impuestos, hay mucha gente que compra sus programas de TurboTax o los programas que están afuera, y solamente dice self-prepared. Cuando nosotros somos certificados, nosotros tenemos un nombre y ahí haga de cuenta como una licencia. Si algo llega a pasar, ya saben que yo, Liliana Estrella, fue la que hizo esos taxes. Pero si usted lo dice self-prepared, ¿a quién le va a decir? Porque la IRS dice, pero si usted los hizo, porque aquí dice self-prepared. Entonces, pilas con eso, porque yo sé que hay mucha gente que dice, no, que donde fulanito me sacan. No, pero cuando el IRS lo llame, usted a dar cuenta, le va a sacar hasta el apellido y la conciencia, como les digo yo. Entonces, téngame cuidado. Una cosita más y tengo que ir. Sí, Shannon, gracias. Si ha hecho los impuestos mal, si ha hecho sus taxes mal, puede hacer una enmienda para arreglarlos. Y todavía puede aplicar para la ciudadanía después de hacer la enmienda y pagar los impuestos. Y no es un crimen, no, si arregla la problema antes de solicitar la ciudadanía, sí puede pasar, puede hacerse ciudadano, pero tiene que arreglarlo antes de aplicar. Y es probablemente la persona que hizo los impuestos mal, no debe ayudarle con la enmienda, pero tiene que hacer la enmienda para pagar los impuestos de un año anterior de nuevo correctamente, y con eso haga su aplicación. Okay, pues. Y acuérdense que las enmiendas se hacen es después de la fecha límite de hacer impuestos. O sea, si una persona ahora viene
y me dice a mí que quiere hacer una enmienda porque es que tiene la cita la próxima semana con inmigración. Qué pena, yo no puedo hacerlo porque tiene que esperar después de mayo 17 y regularmente es después de abril 15. O sea, que si la persona necesita hacer una enmienda, tiene que esperar después de que pasa el deadline de hacer los impuestos. Porque ahorita no se hacen enmiendas, sino después de mayo 17. Ok, muchísimas gracias Liliana, Shannon, Juan y Jessica por esta oportunidad de compartir y aprender de toda la experiencia laboral que tienen todos. Y bueno, Jessica, muchas gracias a Together We Can. Tenemos algunos anuncios, algunos programas de Together We Can esta semana. No de Together We Can, pero de uno de nuestros partners. Estamos ofreciendo un grupo psicoeducacional para víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica. Es un grupo de apoyo con un profesional, con un psicólogo profesional. Vamos a empezar mañana. Lo voy a poner en el chat de la de donde que está en nuestra social media, mi número de teléfono, si alguien quiere participar. Son por 6 semanas completamente gratis y va a ser presencial, porque son los temas que tratamos, son bien delicados. Es un grupo pequeño y en un espacio grande, entonces se van a tomar todas las medidas de seguridad, pero son otra vez para personas que quieran salir de una situación de violencia doméstica o para personas que no están seguros si pueden salir o si tienen los recursos. Nosotros les ayudamos con los recursos y con los planes de seguridad para que los niños estén seguros, para que ustedes estén seguros y que aprendamos a cómo tener relaciones saludables. Entonces, ese es el único anuncio que tenemos. Y Liz, ¿vamos a estar aquí la próxima semana? No recuerdo. Sí, el viernes vamos a estar la próxima semana y vamos a hablar más acerca de los impuestos y los procesos de inmigración, ¿verdad? Sobre todo lo de la... La ID number y la esperanza de tener quizás... La reforma inmigratoria y cómo tenemos que esperar esto preparados, ¿no? No esperar a última hora, ¿no? Cuando todos los servicios estén llenos a estar haciendo el ITIN number. Pero más de eso vamos a hablar la próxima semana. Yo voy a poner en el chat de Facebook un proyecto que estamos trabajando con Together We Can y el Museo Moving Image. Vamos a tener un evento donde me va a estar acompañando también Liliana. Vamos a tener un evento el día domingo 16 y les estoy agregando aquí, es un taller de grabación. Lo vamos a hacer en la 34 Avenida Open Street con la colaboración de Blue Bus Project. Es un proyecto muy interesante que lleva tecnología, arte a comunidades como la nuestra, y pues la comunidad va a poder participar gratuitamente y aprender de expertos en video, en animación y sonido. El sonido es muy importante en películas, como ustedes pueden imaginar, la calidad tiene que ser muy, muy buena, ¿verdad? La imagen puede ser quizás no tan bueno, pero el sonido siempre tiene que ser perfecto. Entonces, eso es lo que va a tratar de hacer Blue Bus Project en la 34 Avenida, aquí en Jackson Heights, entre la 92 y 93 Street, me parece que es. Va a estar parqueado el Blue Bus y esperemos que muchos de ustedes se puedan inscribir. Yo puse ya en el Facebook la información para que se puedan inscribir. Y ojalá que tengamos muchos, muchos participantes y podamos grabar. Sabemos que muchos tenemos historias que contar, ¿verdad? Y sonidos que nos gustan de nuestro barrio también. ¿Verdad, Jessica? Yo espero que Jessica también pueda tomar el curso, quizás. ¿Verdad? Claro que sí, ahí voy a estar. Es una oportunidad muy bonita para contar nuestras historias, la historia de nuestra comunidad, a todas las personas que quieran participar. Ese puede ser un proyecto en familia, que si tienen niños que puedan participar, que les guste mucho la tecnología, es una forma positiva de utilizar la tecnología, ¿verdad? Porque a veces nosotros las mamitas nos quejamos mucho de que nuestros niños utilizan mucho tiempo la tecnología. Esa es una forma positiva y forma de que nosotros podemos ser parte de ese ambiente de tecnología que ahora todos estamos tan incluidos. Entonces no se pierdan la oportunidad, yo voy a estar ahí, inscríbanse para que puedan participar en este evento.
No importa la edad que tengan, todos pueden participar, ¿ok? Recuerden eso, estoy agregando esta información ahorita al Facebook y esperemos que todos se puedan. Creo, ¿sí? Sí. Creo que Shannon se tiene que despedir. Sí. Muchísimas gracias, Shannon. Por toda... Pueden pasar. Gracias por la información. Hasta luego. Y bueno, yo creo que vamos a despedir ya la sesión de hoy. Nos vemos otra vez el próximo viernes. Les vamos a dejar los detalles luego durante la semana. Gracias, Jessica. Juan Carlos, no sé si quieres agregar algo. Nuevamente agradecer a Liliana y a Jessica y a Liz, obviamente, por esta oportunidad, por una nueva presentación, compartiendo información y recursos muy importantes para la comunidad. Y pues nuevamente estamos aquí para ayudarles. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Ok, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes, gracias. Y seguiremos trabajando pues en temas relacionados a mejorar nuestra comunidad. Correcto. Claro que sí, los vemos a todos la próxima semana. Okay. Y por favor vengan preparados con sus preguntas y aquí estamos para ayudar y para colaborar con la comunidad. Gracias, Liz, Liliana. ¡Feliz día de la mamá! ¡Las mamás! ¡Feliz día! Que tengan un día súper espectacular. ¡Feliz día a todas las mamitas! Okay, ¡feliz día a todas las mamitas! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Linda noche! ¡Bye!